Puntualidad, eso es lo que espero. Sé que no soy un hombre fácil de encontrar. Muy pronto, tú serás imposible de encontrar. Sí, sí, bien, bien. Es la cantidad exacta. Estoy seguro que entenderás que no me gusta negociar con los seguros. ¿Comenzamos? Vamos, ven. Vamos. No te preocupes, los lavé antes. Esto va a tomar unas pocas horas. Y también habrá bastante dolor. Tengo todo lo que necesito, pero estoy algo corto de anestesia. Tranquilízate. Suéltame. Mira, soy lo mejor que hay. Vas a lucir como un hombre nuevo. Diferente, pero muy normal. Ahora necesito que estés lo más quieto posible. Pueblos más seguros de América. Escucha, esto no es un maldito hotel, yo vivo aquí. Nunca fue parte del trato que te quedaras aquí hasta estar curado. Aquí no hay servicio a la habitación ni... ¿Listo para verte?
contestaste mejor de lo que pensaba. La maldita asociación médica puede irse al diablo. El asesino múltiple de familias vuelve a escapar. Para la salud, doctor. Nueve meses después. Bienvenidos a Deer View, California. ¿Dónde quiere esto, padre? Por allí, señor Thompson. No sé cómo me metieron en esto. Vamos, Kit. Representar al conejo de Pascuas es bueno para el alma. ¿Sudar como enfermo también es bueno para el alma? ¿De qué te estás quejando? Te di el día libre para que pudieras hacer esto. Se supone que deberías romperte el lomo por mí. Solo espero que no se decepcione. Tranquilízate, Kit. Nadie se va a decepcionar. Quiero verte a las 7 de la mañana. Tenemos que plantar una docena de palmeras en el banco mañana. Ahí estaré. ¿Y sobrio? Señor Thompson, le dije que yo no bebo. Sí, sí. Padre, si no le importa, necesito su firma aquí. Gracias por prestarnos a Kit por el día. Pórtate como el demonio, Kitty. Perdón, padre. No es malintencionado, supongo. Ya está. Ahora viene la parte fácil. Ve a saltar entre los niños y a repartir dulces. ¿Tendré que saltar también? Como quieras. No importa. Saltar es opcional. Ven. Hola, felices Pascuas. Aquí tienes. Esto es para ti. Hola. Aquí tienes, campeón. Felices Pascuas. Fe. Bueno. Dale gracias, Andy. Gracias. Felices Pascuas. Tu oreja se dobló. Andy. Creo que tienes razón. Déjeme ayudarle con eso. En nombre de todos los conejos de Pascua del mundo, se lo agradezco. Soy Kit Grant y creo que soy una causa perdida. Soy Christine Davis y creo que se ve adorable. Oh, estupendo, eres muy buena bailarina. ¿Puñaladas, estrangulación o veneno? ¿Qué tal veneno?
Creo que fueron puñaladas con un cuchillo carnicero. ¿Quién fue? ¿El mayordomo, el jardinero o el chofer? ¿El mayordomo? Yo creo que fue el jardinero. No pudo ser. Bueno, lo repasaré esta noche y veré qué dice la computadora. Bien. No olvide que el perdedor le compra al ganador un helado doble. Anda, pregúntale. ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer algo así? Simplemente camina. Ay. Christine Davis, ¿cuándo fue la última vez que alguien atractivo del sexo masculino apareció en este pueblo? Hace unos 3 meses cuando Mark se mudó a este pueblo y todos sabemos el gran fracaso que fue. No tengo mucho éxito cuando se trata de los hombres, Bernice. Pero eso ya pasó. Será mejor que actúes mientras las hormonas estén calientes. Ya cállate. Escucha, vi la forma en que los dos se veían esta tarde. No nos estuvimos mirando. ¿Crees que tiene esposa? Será mejor que lo averigües. Y si no lo es, no olvides que los conejos son muy fértiles. Oh, Bernice, eres una... ¿Puede bailar el conejo de Pascuas? Cuando el conejo está trabajando, no baila. Pero en este caso sería un gran honor. Mira eso. El conejo ataca. ¿Sabe? Deerview es un lindo pueblo. Han sido muy amigables. Es muy tranquilo. Andy y yo somos muy felices aquí. ¿Y vives sola con tu hijo? Ajá. Hace ya más de 2 años. ¿Y qué me dices de ti? ¿Eres casado? No, aún no. ¿Le importa si continúo? No. ¿Cómo estás, Chris? Perdón, me retrasé. Vamos, Christine, te pedí perdón, tenía mucho trabajo. Estoy haciendo esto por ti y por Andy. Christine, de veras lo estoy intentando. Necesito que me des otra oportunidad. Mírame, para que estemos siempre juntos. Para ser una familia. Velas, mamá. Pensé que solo era una cena. Claro que es solo una cena y ahora no empieces a burlarte. ¿Cómo me veo? Linda, mamá. Te ves muy linda. La carne. Olvidé sazonar la carne. Ay, ya la sazonaste más de 10 veces. Si te tardas, se irá. Andy, no me ayudes tanto. Bien. Hola. Hola. ¿La encontraste? Ah, claro que sí. Es la casa más linda de la cuadra. Le oí decir que trabaja en bienes raíces. Vaya, tienes una mente muy rápida. Sí, trabajé en bienes raíces. ¿En dónde era eso? En Charleston. ¿Está en Carolina del Sur? Exactamente. Pero necesitaba un descanso. Además, siempre he disfrutado el trabajo con las manos, en la construcción, en la jardinería. Y el señor Thompson fue muy amable en darme un empleo en donde tengo aire fresco y sol, así que estoy feliz aquí. Deerview es un lugar maravilloso. Sí, le gustan los cementerios. Andy. ¿Qué? ¿Cómo qué?
Este lugar es tan apagado, por eso cuando sea grande me voy a ir a vivir a Chicago o Nueva York. Andy, la gente en las ciudades grandes no es tan amable como aquí, como ustedes, que me invitan a cenar a su casa. Bueno, creo que nunca habíamos invitado a cenar a un conejo. Yo solía armar estas cosas cuando era niño. ¿Tú has armado alguno, Andy? Bueno, no me gusta mucho. La investigación por computadoras es mi especialidad. ¿Y de qué se trata eso? ¿Es como Sherlock Holmes o Agatha Christie? Sí, algo así. Tengo un programa que te da diferentes pistas. Tienes que averiguar quién es el asesino, cómo lo hizo y cuál fue el motivo. Suena fascinante. Tal vez algún día puedas mostrarme cómo funciona. ¡Claro! Sorpresa. Espero no molestar. No, no. Quiero darte las gracias por la cena. Fue una noche maravillosa. Para nosotros fue un gusto. Acabamos de recibirlas y pensé que te gustarían. Oh, gracias. Tu hijo Andy es un niño muy inteligente. A veces puede resultar demasiado inteligente. Señorita Davis. Un momento, Tiffany. Señorita Davis. Iré en un momento, Tiffany. Señorita, tengo que ir a hacer pipí ahora. Gracias por decirme eso, Tiffany. Creo que debo irme. Mi público me llama. Veo que estás ocupada. De nuevo, gracias. Gracias a ti. Keith, ¿te gusta ir de picnic? Claro. El domingo es mi día libre. Genial. ¿Te parece al mediodía? Te veré entonces. Christine, necesitamos hablar. Mark, no es un buen momento. Tiffany... ¿Tuviste tiempo para hablar con ese jardinero? No es un jardinero. Y además, no tenemos nada de qué hablar. Yo creo que sí. Nos hemos estado viendo los últimos 3 meses y ahora empiezas a salir con otro. Mark, rompimos hace 2 semanas. No funcionaba. Sí funcionaba para mí. Pensé que teníamos un futuro juntos. Me esforcé por ser un buen padrastro para Andy. Sí, lo intentaste, Mark. Ya hablamos de todo esto, pero no funcionó ni para mí ni para Andy. Sé que podríamos ser la familia perfecta. Mark, por favor, vete ya. Christine. Lárgate. Te amo. Se acabó. Hace mucho que no lo veía tan contento. Es un gran muchacho. Ese avión no es un gran desafío para él, ya casi lo terminó. Yo nunca había sido tan feliz. Te lo mereces. ¿Por qué está Andy en silla de ruedas? Cuando el padre de Andy y yo nos divorciamos hace un par de años, Steve veía a Andy cada 15 días. Y un fin de semana, cuando llegó a buscar a Andy, tuvimos una discusión sobre Dios sabe qué. Andy se molestó, empezó a llorar y salió corriendo hacia la calle. No vio el auto. Lo siento mucho. Sí. Es muy difícil, es algo muy terrible para él. Pero parece que comprende y domina su invalidez. Así es. Pero esa no es toda la historia. Tuvo muchos meses de terapia en el hospital, lo examinaron por lo menos una docena de médicos. Y todos decían la misma cosa, que podría volver a caminar, que el problema no es físico. Pero ellos no saben. Creen que es psicosomático. O algo así. Entonces no hay que perder la esperanza de que un día se recupere. Tal vez yo pueda ayudarte. Fue un día maravilloso. Andy, ¿le diste las gracias a Keith por este día? Gracias. Yo también me divertí mucho, campeón. Muy pronto lo repetiremos. Eso puedo garantizarlo. Ah.
Adiós. Adiós. Lo siento, no quise asustarlo. Está bien. No lo vi. ¿Le puedo ayudar? Tal vez. Soy Mark Brynell. Nos conocimos en el baile de Pascuas. Vivo por aquí. Y usted es nuevo en el pueblo, ¿verdad? Así es. Soy Kit Grant. ¿Me disculpa? ¿Y qué puedo hacer por usted? Pensé que como vamos a ser vecinos, teníamos que conocernos. Es una casa muy bonita. Mucho aire fresco, bastante sombra y privacidad. Me gusta. ¿La compró o está rentando? Mark, usted no vino a discutir sobre la propiedad. No, creo que no. Mire, amigo, es tiempo de que hablemos de hombre a hombre acerca de cierta dama llamada Christine. ¿Qué pasa con ella? Debería saber que yo he estado saliendo con ella los últimos 3 meses. Y quiero mucho a su hijo Andy. Va a ser mi esposa. Vamos a ser una familia. Voy a ser el padrastro de Andy. Bueno, ella no me ha mencionado nada de esto. ¿Está al tanto de sus planes? Mire, amigo, creo que eso no es de su incumbencia. Tan solo aléjese de Christine y Andy. Busque su propia familia. Sí, Mark, lo entiendo. Después de todo, usted llegó primero, ¿no? Sí. Me alegra que lo comprenda. Bueno, amigos, sin resentimientos. ¿No está ofendido? Claro que no. Yo no soy tu amigo. El Señor nos ha dicho que la más grande de las virtudes humanas es el amor. El amor que existe entre un hombre y una mujer. El amor de una madre por su hijo. Y no hay alegría más grande ante los ojos del Señor que la unión familiar. Es un regalo que nos es dado por el Todopoderoso y debe ser preservado. ¡Hola! Y bien, Andy. ¿Quién era nuestro culpable? ¿El mayordomo asesino? ¿El malvado chofer? ¿O el jardinero? No he estado mucho en la computadora últimamente. ¿Y por qué? Estoy ansioso por saber quién es el asesino. Pasamos mucho tiempo con Kit. No se te oye muy feliz al decirlo. A mamá le gusta. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo te sientes? Tiene buenas intenciones, pero hay algo en él que me molesta. Me parece muy extraño, muy anticuado. Tu madre se ve realmente feliz, y eso es importante. Parece una buena persona. Sí, lo sé, pero se esfuerza mucho. Parece tonto. ¿Por qué no le das otra oportunidad? Puede que te sorprenda. Ahora, volvamos a lo nuestro. ¿Fue veneno o estrangulación? Es hora de dormir, campeón. Aún no he terminado. A propósito, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a acostarte. ¿Dónde está mamá?
¡Arriba! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Bájame! Muy bien. ¿Ya te lavaste los dientes? Yo puedo hacerlo. No pelees conmigo, estoy aquí para ayudarte. Debes acostumbrarte. Sé hacerlo solo. José, eres un gran chico. ¿Ya te lavaste los dientes? ¡Sí, lo hice! Bien hecho. Buen niño. Buenas noches. Que duermas bien. Y que no te coman los duendes. Mamá. Andy, deberías estar dormido. Necesito saber dónde está el papel de imprimir. Está debajo de tu escritorio, donde está siempre. Déjame ayudarte, Andy. No, él puede hacerlo solo, Keith. Muy bien, Sherlock, es hora de que te retires a tu cuarto. Buenas noches, Andy. No comprendo qué le está pasando. No está acostumbrado a que haya un hombre en la casa. Necesitará tiempo, Cristina. Espero que tengas razón. Me preocupa demasiado. El mes pasado lo encontré tratando de usar su computadora para entrar a los registros de la policía en un asesinato no resuelto desde hace 20 años. ¿Puedes creerlo, mi hijo, el investigador? Se requiere de mucha inteligencia para ello. Es un buen chico, Cristina. Quisiera que te quedaras esta noche. Yo también quiero. Pero ahora no puedo. ¿Por qué no? Porque no soy la clase de hombre que llega a un lugar y se aprovecha de una mujer. Eso no lo acepto. Pero yo quiero estar contigo esta noche. No hasta que sea lo correcto. Quiero formar una familia. Keith Grant, ¿me estás pidiendo matrimonio? Si tú respondes que sí. Eres el hombre más increíble que he conocido. ¿Es eso un sí? ¿Te casas conmigo? ¿Y tú, Christine Ann Davis, aceptas a Keith Grant como tu esposo para amarlo y respetarlo? Por sobre todas las cosas, en salud y enfermedad, hasta que la muerte lo separe. Acepto. Por favor, tome sus anillos. Ponlo en el dedo de Christine y repite después de mí. Con este anillo, te desposo. Con este anillo... te desposo, Christine. Y ahora, con el poder que me es otorgado por Dios y por el Estado, los declaro marido y mujer. Puedes besarla. Damas y caballeros, les presento al señor y a la señora. Gracias. Gracias. Hola, Andy. Padre Brennan, fue una ceremonia muy hermosa. Gracias, hijo.
Siempre es un placer ver felices a dos personas. Es una pena que tus familiares y amigos no pudiesen venir. Sí, bueno, Louisville está lejos y fue tan repentino que... Pensé que dijiste que eras de Charleston. No, crecí en Louisville. De hecho, mi familia aún vive ahí. Pasé los últimos años en Charleston, hasta antes de mudarme aquí. Tengo un buen amigo en Charleston. Fui al seminario con él, el padre Driscoll. ¿Lo conoces? No. Bueno, me disculpa, padre. Christine me envió por más champaña y no quiero hacerla esperar. No en nuestro día de bodas. Por supuesto, después tendremos tiempo de hablar. Le dije a mamá que debió esperar. Sabe muy poco acerca de él. Andy, te sugiero que dejes tus sospechas e investigaciones para tus juegos en la computadora. Archivo Kit Grant. Bienvenido al Departamento de Motores y Vehículos de Carolina del Sur. Investigación Grant Charleston. Departamento de Motores y Vehículos de Kentucky. Investigación Grand Kit, Louisville. ¿No piensas que ya es hora de irse a la cama? Te traje leche caliente. Se supone que eso es lo que hace una niñera, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Quiero averiguar sobre él. Estás yendo demasiado lejos. No puedes hacer eso. No puedes entrometerte en la vida de Kit. Él le dice a usted una cosa y a nosotros otra. No es justo para él. Y no es justo para tu madre. ¿Qué crees que vas a encontrar? Quiero averiguar quién es realmente mi padrastro. ¿Puede investigar esto por mí? No haré una cosa así, jovencito. Tu imaginación se salió de los límites. Ahora tienes que irte a la cama. Anda. Por favor, padre. Yo no puedo hacer estas llamadas de larga distancia. Mi mamá me mataría. Además, ¿quién va a hablar en serio con un niño? Tiene que ayudarme. No, absolutamente no. Y ya terminemos con este absurdo. En menos de 10 llamadas podemos averiguar si es de Charleston o Louisville, o si nos está mintiendo por alguna razón. Vamos, padre, tiene que ayudarme. Bien, no haré ninguna promesa. Pero si te duermes ahora, lo pensaré. De acuerdo, sí. Sí. Gracias. Sí. Buenas noches. Una última cosa. ¿Ahora qué? ¿Encontró galletas en la cocina? Niño, te dije que no hicieras eso. Ya duérmete. Y ahora Lorraine Sutcliffe reportando desde el lugar del crimen para Investigación Criminal USA. Hola, hijo. ¿Cómo estás?
Oye, ese es mi programa favorito. No deberías ver programas como ese. Deberías estar afuera jugando con otros niños. No quiero estar afuera, quiero ver mi televisión. Andy, desde hace 2 semanas soy tu padrastro. Quiero que pasemos más tiempo juntos. Ven, tengo un juego para ti. No tengo deseos de jugar. Andy, tengo una gran sorpresa para ti. ¿De qué es esa cicatriz detrás de tu oreja? No es nada, sufrí un accidente cuando niño. Mira lo que traje para ti, es un modelo profesional. ¿Estás loco? ¡No puedo jugar fútbol! Claro que puedes, solo tienes que intentarlo. ¿Estás listo, Andy? ¡Atrápalo! Está bien, tranquilo. Lo que tienes que hacer es mover tus brazos y tus manos, ¿entendido? Todos los jovencitos pueden hacerlo. ¡Yo no puedo! Andy, no digas eso, aquí va. ¡Mi brazo! ¡Me torcí el brazo! Andy, escúchame, camina. Tan solo levántate y camina. ¡No puedo! Vamos, Andy, hazlo, tu mamá se sentirá muy orgullosa. ¡Ay, me duele el brazo! ¡Inténtalo! ¡Muy bien! Eso es, tú puedes. Sabía que podías hacerlo. Vamos, camina hacia mí. Andy, levántate y camina. ¡No puedo! ¡Estás loco! Sí puedes. Levántate con fuerza, levántate. ¡No puedo! ¡Déjame! Sí, claro que sí. Es solo que no quieres. ¡No! 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 Toma. Sabía que no eras valiente. Beth tiene 2 niños de la misma edad que Andy. Acabamos de mudarnos a una casa grande con mucho jardín. Es una linda vecindad con muchos niños. Y hay una gran escuela con un programa avanzado para niños superdotados. Es perfecta para Andy. Nos encantaría tener a Andy para el verano. Se sentiría muy cómodo. Se llevará muy bien con mis niños. Te lo agradezco, Beth, de veras. Pero quiero que Andy se quede con nosotros y no estoy muy segura. Andy ha mencionado varias veces que le gustaría ir a esa clase avanzada de computación en la escuela de verano. Lo sé. Comienza la próxima semana. Y también mencionó que le gustaría pasar algún tiempo conmigo y mi familia. Solo para probar. Puede regresar en el momento que él quiera. Dale la oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Andy es feliz aquí. Somos una familia. Kid, sé que eres una buena persona, pero un niño necesita de su padre. Y yo soy su padre. Dame la oportunidad de cuidar de él. Estar cerca de él unos días. Steve, no puedo prometerte nada, pero lo pensaremos. Honestamente, yo no veo nada en qué pensar. Andy es muy especial para nosotros y no queremos dejarlo ni siquiera por un verano. No se puede separar una familia. Este es un hogar muy feliz. Ustedes ya tienen su familia. Háblalo con Andy. Déjalo decidir. Lo que él quiera. Lo entenderemos. Hablaré con él. Yo complazco los deseos de Andy, pero se van a decepcionar. El hogar de Andy es este. Él quiere estar aquí. Te voy a extrañar, mamá. ¿Estás seguro que quieres ir? Sí, quiero ir a la escuela especial, tomar el curso de computación y me gustan los hijos de Beth. ¿Y qué me dices de tu papá? Parece que realmente quiere pasar un tiempo conmigo. Eso me agrada. Bueno, solo quiero que estés feliz, cariño. ¿Puedo llamarte cuando quiera? Oh, por supuesto que puedes. Y nosotros iremos a verte seguido. No entiendo por qué estamos discutiendo esto. Parece como si tú lo animaras a ir. No puedo creerlo. Kid, solo quiero que Andy se sienta cómodo tomando una decisión. ¿Y qué decisión tienes que tomar? ¿Te gusta vivir aquí, no, campeón? Con tu mamá y conmigo. Vamos de paseo, te llevo donde quieras. Sé que te gusta. Armaremos más aviones. Y vamos a ir de campamento y pesca este verano, no lo olvides. No quiero ir a pescar. Podemos hacer otras cosas de padres e hijos. Andy, somos un equipo, tú y yo. Christine, necesita decidir esto con cuidado. Andy, vas a estar a más de 4 horas de aquí. Eso es muy lejos. No vas a poder vernos tan a menudo como piensas. Te va a dar nostalgia y nos vas a extrañar a tu mamá y a mí. Es suficiente.
¿Y qué si él no te da la atención que yo te doy? ¿Y qué si se descuida otra vez y tienes otro accidente? ¿Qué va a pasar entonces? ¡Kid, ya cállate! ¡Termina! ¿Qué te sucede? Él me quiere. Él es mi papá. Quiero estar con él. Este es tu hogar y ahora yo soy tu padre. Mi papá verdadero es él. Quiero estar junto a él. Él es mi verdadero papá. Quiero estar con él. Estar con él. ¿Y quién soy yo? ¿Quién hay de mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo aquí? Ya se lo digo, tío. Se va. Señor Grant, soy Jennifer Ashley. Lo llamé por el aviso del diario. Oh, mucho gusto. Por favor, llámeme Kid. ¿Es usted nueva en el pueblo? Llegamos la semana pasada. Estamos en el Hotel Deerview mientras encontramos una casa. ¿Podría mostrárnosla ahora? Sí, claro. Déjeme avisarle a mi jefe. ¿Qué chico tan apuesto? Él es mi hijo, Nicky. Dile hola, Kid, cariño. Hola. Hola, Nicky. Pasen. Sí, gracias. Escuche, tomaré mi hora de descanso ahora para enseñarles mi casa a esas personas. Asegúrate de mostrársela muy bien. ¿Sabes a qué me refiero, Kitty? Me encanta. Es exactamente lo que estamos buscando. Aire fresco, paz y tranquilidad. Y ese arreglo floral está increíble. Se ve que tiene un gran talento con las flores. Uso un fertilizante especial. ¿Por qué quiere dejar este hermoso lugar? Acabo de mudarme al pueblo, pero aún me quedan 5 meses de contrato. ¿Solo usted y el niño se van a mudar? Sí, solo los dos. Mi esposo murió hace un año. Oh, lo siento mucho. No quise ser indiscreto. No se preocupe. No podemos vivir en el pasado. Tiene mucha razón. ¿Podemos vivir aquí, mamá? ¿Sí? ¿Qué dice? El lugar es de ustedes. Sí. Bueno, listos para partir. Estará bien, lo prometo. Lo cuidaremos muy bien. Sé que lo harán. Pórtate bien, Andy. Te llamaré cuando llegue. Tú y Kid pueden visitarnos cuando quieran. Sí, en serio, no se pierdan. Gracias, te veré en 2 semanas. Bien, muchachos, asegúrense los cinturones. Sí. ¡Sí! Te amo, mamá. Te llamaré todos los días. Yo también. Te quiero mucho, Andy. ¡Aquí vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Listo! ¡Pásalo! ¡Pásalo! Quédate ahí. ¿Listo? ¡Uno, dos! ¡Ahí va! ¡La tengo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡No! ¡Hola! Padre Brennan. Estábamos hablando sobre unas flores nuevas que queremos sembrar cuando Andy... Perdón, Nicky llegó con su balón y... Ah. Él es el padre Brennan de la iglesia St. Joseph. Hola, Jennifer Ashley, mucho gusto. Mi hijo Nicky. ¿Qué tal, jovencito? Hola, padre. Hey, mijo. Muchos pases en el... ¡Wow! ¿Jugó para Notre Dame? Seguro, jovencito. Adelante. Hola, oí que eran nuevos en la vecindad y quiero invitarlos para la misa del domingo. Nos encantaría, gracias. Yo, bueno... ¿Te gustaría una taza de café con un pedazo de pastel? Ah, eso suena encantador. Será mejor que regrese a trabajar. El señor Thompson debe estar preguntando dónde estoy. Hablaremos más tarde de las plantas y las flores. Tengo buenas ideas para el jardín. Fue un placer, padre Brennan. Igualmente, hijo. Have a baby. You must have a baby. You must be a family. Y el examen confirmó que tiene obstrucción en ambas trompas de Falopio. La cirugía es posible, pero no hay garantía de que pueda quedar embarazada. Pero es una operación simple, ¿no? Sí, pero los porcentajes no están a su favor ya ¿Qué que ¿Qué significa eso, doctora? ¿Puede tener un bebé o no? En mi opinión, no hay alternativa. Lo siento. Si lo desean, pueden pedir una segunda opinión. Y también está la adopción. Vámonos. Quiero es una familia. Papá necesita una familia. Era perfecto, pero él se tuvo que ir. Ella lo obligó. Ella lo incentivó para irse. Ahora no me importa. Nunca me deja de hacerlo bien. Y ahora Lorin Sutcliffe, desde el lugar de los hechos, para investigación criminal. Steve, la cena está lista. ¡No me encanta! Encabezando la lista de los más buscados en investigación criminal está el asesino de familias, llamado así porque se casa con mujeres con un hijo y luego inexplicablemente las mata a sangre fría. Andy, a comer. Las autoridades quedaron sorprendidas cuando este hombre escapó por segunda vez de esta aparente inexpugnable fortaleza. Me encuentro frente al Instituto Puget Sound para criminales dementes, donde él asesinó brutalmente a un administrador del hospital. Andy, ven, es hora de comer. En su primer escape. Irá en un segundo. Y en su segundo impresionante escape hace solo 9 meses, asesinó salvajemente a 3 guardias más. La policía no tiene absolutamente ninguna pista de su paradero. Esta es la fotografía más reciente del asesino de familias. Si usted ve a este hombre, contacte sus autoridades locales inmediatamente. Es considerado extremadamente Andy, peligroso. Vamos. Papá, guarda. Este asesino tiene una larga lista de alias y una larga lista de familias enlutadas que Cielos. Dejó a su paso, lo cual hace esta espeluznante historia aún más horrorosa. Soy Lorin Sutcliffe en el lugar de los hechos para investigación criminal USA.
¿Salsa, cariño? No, gracias. Ese nuevo caso de la televisión, ¡oh, es increíble! Tengo que archivarlo. Me pregunto cómo se las ha arreglado el FBI sin ti. ¿Sabes desde hace cuánto tiempo no estaba así con un hombre? ¿Desde hace cuánto? Desde antes que se enfermara el padre de Nicky. Casi 2 años. Esto es demasiado. Hay que calmarse. ¿Por qué? ¿Qué sucede? No hay que apresurarse. Es más romántico. Keith Grant, eres el hombre más increíble. Siento que podría estar contigo así para siempre. Es tarde. Pensé que estabas dormida. Tuve que terminar un trabajo en el vivero. Llamé y no contestaron. Dejé sonar el teléfono. Nunca contestamos después de cerrar. Hice una cita con el padre Brennan. ¿Para qué? Para hablar. Llevamos solo 6 semanas de casados. Y algo ha cambiado entre nosotros. ¿Y para qué tenemos que hablar con el padre Brennan? Es importante para mí que estés ahí, Keith. Quiere que nos confesemos. Sucediendo. ¿Qué? Tú y la mujer a quien le arrendaste tu casa, sé lo que sucede. No sé de qué está hablando. Pasé por tu vieja casa anoche, cuando regresaba del bar. ¿Y adivina qué vi? ¿Eh? No tengo idea. ¿Qué vio? Vi mi camioneta estacionada en su entrada. Así que me dije a mí mismo, ¿qué diablos hace mi camioneta estacionada allí, a estas horas, cuando debería estar frente a tu casa? Y tenía mucha curiosidad. Así que me bajé del auto y di un vistazo a través de la ventana. Y me quedé largo rato. Y adivina qué vi. ¿Qué vi? Tú, rodando por el piso con ella, mientras tu esposa te esperaba en casa. Try humping that sweet young thing, Mr. Lion Two-Timer. Señor, yo creo en la familia. Basura. No, está totalmente equivocado, señor Thompson. No es lo que usted cree. Usted no tiene idea de lo importante que es la familia para mí. Eres un bastardo. El silencio es oro, señor Thompson. ¿Vivero Thompson?
No, no está, lo siento. Estará fuera por un tiempo. Tuvo que regresar al este por un asunto familiar. Soy el nuevo administrador. Claro, venga, le mostraré lo que tenemos. Muy bien. Vaya, el negocio está bajo control. Y las autoridades finalmente han obtenido una pista sólida del prófugo asesino de familias. Esta es la última información sobre la historia que reportamos la semana pasada. Me encuentro en el mismo cuarto en el que las autoridades creen que el buscado asesino tuvo una cirugía plástica y luego asesinó al médico hace unos 9 meses. La víctima ha sido identificada como un desacreditado cirujano plástico que fue arrestado en otros 2 estados por ejercer la medicina sin licencia. El laboratorio de la policía ha comparado las huellas encontradas aquí con las del fugitivo asesino de familias. Hablaremos con el patólogo policial, Dr. Larson. ¿Qué tipo de efectos secundarios se verían después de una cirugía plástica? En la mayoría de los casos hay cicatrices muy sutiles detrás de las orejas, junto al pelo y en las arrugas faciales. Generalmente estas cicatrices son visibles por un año más después de la cirugía. Gracias. En todo caso, el hecho de que haya tenido una cirugía plástica hace su captura aún más difícil. De nuevo, aquí está la fotografía más reciente del asesino de familias. Si usted ve a este hombre, contacte a las autoridades locales inmediatamente. Es considerado extremadamente peligroso. ¡Hola, papá! Andy, se supone que deberías estar dormido. Reportando desde el lugar de los hechos, tras la huella del asesino de familias, les habló Lauren Sutcliffe para Investigación Criminal USA. Bueno, vamos a la cama. Este es un caso increíble. Sí. Espero que esa clase de cosas no te traigan pesadillas. ¿Crees que puedas esperarte esta mañana para atrapar a esos malvados? Papá, los detectives nunca dormimos. Me alegra que estés aquí, hijo. Todo el tiempo que estuvimos separados, te extrañé mucho. Yo también te extrañé. Dulces sueños, amigo. Bendígame, Padre, porque he pecado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde tu última confesión, hijo mío? Hace un par de meses. Y tengo algunas cosas que confesar. No reporté una compra en efectivo en mi trabajo antes de que mi jefe se fuera de vacaciones. ¿Y qué más? Estacioné mi camioneta en una zona prohibida. ¿Hay algo de tu vida personal que quieras confesar? No, soy feliz con mi familia. Dime, ¿de dónde eres, hijo mío? De San Luis. ¿Has contraído matrimonio antes? Claro que no. ¿Has sido alguna vez infiel a tu esposa? Absolutamente no. No entiendo todas estas preguntas, padre. Vine a confesar mis pecados, no a un interrogatorio. Tu penitencia será un acto de contrición. 5 Padres Nuestros y 5 Ave Marías. Ven, básico. Me fascina ese avión que le trajiste. Este es el día más feliz que ha tenido en mucho tiempo. Habrá muchos días como este. Es un gran chico. Keith, vente a vivir con nosotros. Seríamos muy felices juntos. No creo que pueda hacer eso, Jennifer. ¿Por qué no? ¿Puedo saberlo? Porque no me parece correcto vivir con una mujer sin casarse. Sería una gran esposa. Te amo, Keith. ¿Keith? Me halagas, Jennifer, pero necesito tiempo para pensarlo. Y tú serías un gran padre. Tú y Nicky se llevan muy bien. Él es maravilloso. Entonces di que sí. Tendríamos que movernos de aquí. ¿Por qué? Me encanta aquí. Necesito un mejor empleo para mantenerlos. Y además no me gusta trabajar en el vivero con el señor Thompson. Quiero volver a lo mío en bienes raíces. ¿Eso significa que sí? Aún no, Jenny. Pero si vamos a ser una familia,
Es importante comenzar de nuevo. Sentía nostalgia y quería estar con nosotros. Steve lo trajo esta tarde. Regresó, Keith. Volvemos a ser una familia, como tú querías. Es genial. Es hermoso tener a Nicky en casa. ¿Nicky? ¿Quién es Nicky? Un minuto. Aguarda. Ah, lo siento. Estaba tan emocionado de verlo que olvidé lo que ocurría. Por supuesto, sé que es Andy. Voy a cortar un poco de leña para la chimenea. Vamos a tener fiesta mañana en la noche. Andy ha vuelto. Y en tu salón tendrás tu propio armario. Ahí es donde todos los niños y niñas dejan sus chaquetas y sus almuerzos. Oh, ¿y ves estos dibujos en la pared? ¿Mm? Son algunos de los trabajos de la clase de arte. ¿Te gustaría poner tus dibujos ahí? Sí. ¿Y son solo usted y su hijo? Sí. ¿Y el nombre de su hijo es Nicholas? Sí. Lo llamamos Nicky. ¿Nicky? Sí. Discúlpenme. Por supuesto. Esta escuela será ideal para Nicky. Finalmente tendrá niños con quienes jugar. No hay niños donde vivimos. ¿Dónde dijo que vivían? Arrendamos una casa al final de Harlsburg Road, a unos kilómetros de Deerview. Creo que conozco esa área.
Andy, esta es la cosa más absurda que he visto. Mire, el mismo peso, la misma estatura. No se parecen en nada el uno al otro. Tuvo cirugía plástica. Vi las cicatrices detrás de sus orejas. Esta es la historia. Oiga, encontraron huellas digitales donde asesinó al cirujano. Si podemos conseguir las huellas digitales de Kit. Esto ha ido demasiado lejos. Hay que terminarlo ahora. Padre Brennan, por esto vine a mi casa. Para proteger a mi madre. Si es que es verdad. ¿Investigó a los Kit Grant en Charleston y Louisville? Sí, lo hice y todos siguen viviendo allí. ¡Bien, genial! ¿Por qué no me lo dijo? Y después él me dijo que era de San Luis. ¿Y qué significa eso? Que supongo que si no te ayudó con esto, probablemente lo hará solo. ¡Exacto! Si esto es lo que necesitas para probar tu error, te ayudaré. Gracias. No hay de qué. Ahora, veamos. Lo invitaste a cenar y ni siquiera me preguntaste. Pensé que te agradaba el padre Brennan. ¿Cuál es el problema aquí? Si hubiera tenido otros planes, como salir contigo y Andy. Bueno, no me dijiste nada. Podemos salir mañana en la noche si quieres. Además, yo no invité al padre Brennan a cenar. Andy lo hizo, son amigos, ¿recuerdas? ¿Conoces a una mujer llamada Jennifer Ashley? No. ¿Por qué lo preguntas? Matriculó a su hijo en la escuela. Acaba de mudarse al pueblo. No sé quién es ella. Fue una deliciosa cena, como siempre, Christine. Eres una excelente cocinera. Eso le dice a todas. ¿De qué otro modo puedo conseguir comidas gratis? ¿Supo que atraparon a la abuela asaltante después de que intentó robar un banco en Texas? Temo que a nosotros no nos fascinan temas como ese, Andy. Padre. Tardaron 2 años para atraparla. Andy, no entiendo por qué no te interesan las mismas cosas que a los otros niños. Yo te ayudo. Así que tendrás a la señora Jacobs en matemáticas este año. Sí. Probablemente tiene 150 años. ¿Jamás ha oído de nuestro nuevo libro? Muchos de tus compañeros de clase tampoco, Andy. ¿Pastel con helado, padre? Voy a reventar, pero no puedo resistirme. Gracias. ¿A ti, Andy? Gracias. La cena estuvo exquisita. No necesitaré comer en una semana. Gracias por venir, padre. Fue un placer, padre. Gracias, Kit. Lo veo mañana. Hasta mañana. Adiós, maneje con cuidado. Ah, casi lo olvido. Está muy frío y no encendí la calefacción en el vivero. Las plantas se van a congelar. ¿Quieres que vaya contigo? No, cariño, está bien. Quédate con Andy. Volveré enseguida.
debió haber comprado un modelo con bolsa de aire. Se me olvidó el cinturón, padre. Hola, cariño. Pasaba por aquí y decidí venir a decirte hola. Me alegra verte, Jennifer, pero estoy muy ocupado. ¿Sí? ¿Qué te pasó en la mano? No fue nada. ¿Y qué me cuentas de nuevo? Bueno, me preguntaba si por casualidad has vuelto a pensar si vendrás a vivir conmigo y Nicky. A decir verdad, no he tenido mucho tiempo para pensarlo. No te entiendo, Keith. ¿Hay algo que no estás diciéndome? ¿Por qué actúas de manera tan extraña? Tal vez necesitamos más tiempo para repensar todo. Hay ciertas complicaciones que necesito solucionar. El matrimonio es algo serio. Debes comprenderlo, Jennifer. Keith, no voy a esperar para siempre. Contigo o sin ti, quiero hacer una vida para Nicky y para mí aquí en Deerview. No, no, aquí no, Jenny. No en el mismo pueblo. Y por favor, no más presiones. Ya te lo dije, necesito tiempo. Bueno, lo siento. Pero ya has tenido demasiado tiempo. Esta serie preciosa, ¿no crees? Hola, señoras. Avísenme si necesitan ayuda. Andy, ¿qué haces? Nada, solo estoy jugando con mi video. Andy, necesito que seas un muchacho muy fuerte. ¿Qué pasa? Recibimos una noticia muy triste. ¿Qué? El padre Brennan, hijo, murió anoche en un accidente automovilístico. No, es terrible. No puedo decirte cuánto lo siento. ¿Sabes, Andy? He estado pensando que pasas demasiado tiempo jugando con esta computadora. Deberías salir y divertirte como los otros niños de tu edad. Intentemos ser mejores amigos. Quiero pasar más tiempo contigo. ¿Por qué no comenzamos de nuevo y olvidamos el pasado? ¿Qué dices?
Buenos días, familia. ¿Saben qué día es hoy? ¿Nadie quiere adivinar? Es el día del padre. Así que, feliz día para mí. Desenmascarar la misteriosa fábrica de la vida y de la muerte. Santísimo Padre, te pedimos que aceptes a nuestro buen amigo y pastor Ernest Thomas Brennan en tus venerados brazos. Y ahora, Andy Davis, uno de los amigos más cercanos del padre Brennan, dirá unas palabras. Solo quería decirle gracias a mi amigo por todos los momentos que jugó conmigo y me hizo reír. Siempre estuvo allí cuando lo necesité. Era como un padre para mí. Lo extrañaré. Lo quiero, padre Brennan. Adiós. Padre nuestro que estás en los cielos. Iré a caminar un poco, esto es demasiado triste. Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Amén. 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 ¿Estás bien? ¿Ah? Sí. Te veré en el auto, hijo. Sí. ¿Jennifer? Hola. Hola. Qué terrible lo del padre Brennan, ¿verdad? Sí, es una gran pérdida. Era muy querido en la familia. Lo siento mucho. Quiero saber si podríamos hablar acerca de algo. ¿Se trata de Nicky? Dice que le encanta la escuela. Oh, no, él está muy bien. Es un gran chico. Gracias. Es un tema delicado. Tal vez no sea el momento oportuno. ¿Por qué mejor no vienes tú a mi casa? Prácticamente estoy recluida y me encantaría una visita. Bien. ¿Está bien esta noche? Sí, estaría perfecto. Nicky tiene una reunión de scouts, así que podríamos relajarnos. ¿Cerca de las 8, 8:30? Sí, perfecto. Déjame decirte dónde es. Es la última casa al final de Haraldsburg Road. Sé bien dónde es. Entonces, te veré ahí. Claro. Adiós. Adiós. ¿Quién era esa mujer con la que te quedaste hablando después del funeral? Ah, se llama Jennifer Ashley. Matriculó a su hijo Nicky en la escuela. Sí, sí. ¿Y qué tenía que decirte? Me invitó a su casa esta noche para conversar. Escucha, Christine, quiero estar solo un momento. Después del funeral, quiero olvidarme del padre Brennan. Iré al vivero a trabajar un poco. ¿Tú vas a salir también? Pero hoy es domingo. Lo sé, pero el señor Thompson podría regresar la semana próxima y estoy atrasado. Estaré de regreso antes de que te vayas. Te lo prometo. Andy, entra tú, cariño. Enseguida regresaré, ¿sí? Sí. Keith, puedo posponer para mañana lo de Jennifer, si tú quieres. Está bien, cenaremos más tarde cuando vuelva. Entonces le diré que no tengo mucho tiempo, no demoraré, Keith. Andy está muy mal por la muerte del padre Brennan. ¿Puedes hablarle? No te preocupes, yo voy a hablar con él esta noche. Si me necesitas, llámame. Gracias, te veré luego. Ya estoy harto. No pueden dejarme tranquilo. Yo solo quiero hacer las cosas bien. Solo quiero hacer las cosas bien y no me dejan. Me obligan a hacerlo.
Mamá. Mamá, ¿me oyes? Sí. ¿Qué pasa? ¿No hay nada que te parezca raro de Kit? ¿Tenemos que hablar de esto ahora, cariño? ¿No te molesta su comportamiento? Te lo diré en un par de horas, ¿sí? ¿Por qué no ha mencionado a su familia o amigos? No lo sé, Sherlock. ¿Por qué lo dices? ¿Alguna vez le has preguntado por las cicatrices? No, nunca lo he hecho. ¿Por qué? Vamos, Andy, dime por qué. Bueno, tal vez Kit no es quien dice ser. Tal vez es realmente otra persona. Sí, con algo de suerte tal vez sea Kevin Costner o Tom Cruise. Por favor, mamá, es en serio, estoy realmente preocupado. Bien, señor Preocupación, ¿qué es exactamente lo que te preocupa? Me preocupa que quiera herirte, mamá. Oh, Andy, esto es muy serio, cariño. Sé que Kid y yo estamos teniendo problemas, pero ¿no crees que tu imaginación está yendo demasiado lejos? Quiero decir físicamente. Oh, cariño, ¿qué pasa contigo? Kid jamás, jamás me ha hecho algo parecido, nunca. Oh, ven aquí. ¿Te ha hecho algo, Andy? ¿Te ha lastimado? No, no lo ha hecho. Gracias a Dios. ¿Hola? Christine, me alegra que no te hayas ido. Habla Jennifer. Hola, Jennifer. ¿Te importaría si lo posponemos para mañana en la noche? Claro, no hay ningún problema. Mi novio acaba de llamarme. Me dijo que tenía una emergencia. ¿Tu novio? Sí, tengo que ir a reunirme con él enseguida. Lo siento de veras. Está bien, lo entiendo. Hablaremos mañana. Gracias, nos vemos. ¿Qué? ¿Dónde estás? Ay, Kit, casi me sacas el corazón. ¿Por qué está tan oscuro? ¿Por qué estamos aquí a esta hora? Cariño, me alegra que vinieras tan rápidamente. Bueno, me dijiste que era una emergencia por teléfono. Sí, lo es. Tengo una respuesta y quiero decírtela cuanto antes. No lo entiendo. ¿Es sobre el plan de vivir juntos? La respuesta es no, Jennifer. Necesito proteger a mi familia. Y no puedo dejar que la pongas en peligro. ¿Qué familia? ¿De qué estás hablando? Tengo una familia fantástica, con una hermosa esposa y un hijo maravilloso. Y tú te has entrometido. Eres un hijo de perra. Desgraciado, mentiroso. ¿Estás molesta conmigo, Jennifer? ¿Por qué tanta prisa, Jennifer? ¿Acabas de llegar?
Todo terminará como estaba planeado. Volveré enseguida. Mamá, por favor, no vayas. Andy, ya no quiero oír tonterías, ¿entendido? Pero no te muevas de aquí, ¿comprendes? Agradable sorpresa. Dios, me asustaste. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que irías a visitar a Jennifer. Iba en camino, pero se me ocurrió pasar por aquí. ¿Y estás solo? Solo, mis plantas y yo. ¿De quién es ese auto que está afuera? No sabía que había un auto afuera. ¿Dónde está? Ese auto es de Jennifer y tú lo sabes. Christy, jamás haría algo que dañara a nuestra familia, lo sabes. Todo está bajo control, créeme. Tú eres mi esposa y te amo, así que regresa a casa, nos veremos allá. Te pregunté, ¿dónde está ella? Ahora todo se está complicando. ¡Santo cielo! Te dije que todo estaba bajo control, pero no me escuchaste. No dejaste arreglar las cosas. Solo, ¿verdad? Debías tener sospechas. Tenías que arruinarlo todo. Estaba luchando por nuestra familia. ¿Por qué no me dejaste que lo arreglara?
bien, señoras? ¿Se divierten conversando? Ya es tarde. ¿Mamá? ¿Mamá? Estabas aquí, hijo. Qué agradable sorpresa. No te preocupes, Andy. Sé que podemos arreglar esto. Después de todo, papá sabe más. ¡Andy! Vamos, sabía que podía salir de esa silla. Andy, ven. ¿Dónde estás, Andy? Vamos, hijo, no tengas miedo. ¿Dónde estás? Ven acá. Andy, veo que encontraste el tenedor de tu madre. ¡Vamos, Andy! ¡No tengas miedo! ¡Ven, hijo! ¡Ven, acércate!
¿Estás bien? Sí, estoy bien, Andy. Te ayudaré a levantarte. No, no. Yo puedo hacerlo. Estoy bien. Puedo caminar. Muchísimo, hijo. Yo también, mamá. Padre, asesino.